Antes de empezar una pequeña actualización, como sabréis en la ruleta de tensura, actualmente aquí no podíamos conseguir colgantes SSR, sino que podíamos conseguir cofres SSR. Aparentemente eso fue un bug, eso era algo, un fallo en la anterior actualización. Y con lo cual lo han arreglado, ahora podemos conseguir colgantes SSR de aquí. Y todos en vuestra box tendréis aquí, a ser posible, creo que serán entre 4 y 5 colgantes SSR. No sé si por aquí o por aquí, pero bueno, en relación al fallo, sin más, recogedlos y ya estaría. Y a partir de ahora, en la ruleta de tensura vais a poder conseguir colgantes SSR en lugar de cofres SSR. Así que ya está, dejo por aquí esto porque ya no es más importante. Os dejo con el resto de vídeo. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo de novedades. No hay muchas cosas que mencionar aparte del banner y como ya realmente habré subido un vídeo hablando sobre el banner en particular porque me parece bastante interesante, no voy a hablar sobre el tema. Así que directamente vamos al lío y vamos a ver las poquitas novedades que hay. Primero, nuevo Battle Event en el cual vais a completar las misiones totalmente sin querer. Simplemente es pasarte el evento un total de 10 veces, que es muy 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 sencillito. Sí que es cierto que lo tenéis que hacer en dos días distintos. Como veis por aquí, tendríamos la cuenta... Voy a completar esto que me marea muchísimo. Tendríais por aquí la cuenta diaria, ¿vale gente? Vais a poder hacerlo 5 veces al día. Obviamente es mejor que hagáis la parte de abajo, la última stage, un total de 5 veces por si acaso podéis conseguir algún cofre SSR prácticamente... No garantizado, pero bueno, obviamente no está garantizado, pero bueno, un 4% de cofre SSR merece más la pena que simplemente conseguir un 8% de cofre SR. Así que os recomiendo consumir las 5 stages de estamina en la dificultad más difícil y ya estaría. Obviamente, insisto, es muy importante completar estas misiones, pero las vais a completar prácticamente sin querer. Es conseguir oro y hacer el evento unas cuantas veces, ya estaría. Simplemente no os olvidéis diariamente de hacer esto. Pero bueno, dejando esto a un lado, vamos a hablar de lo poquito nuevo que han metido. Insisto, recordad que está el nuevo banner, simplemente ya lo habré dicho en su propio vídeo, pero bueno, por encima, step up banner, por 10 multis conseguimos al personaje de forma garantizada, y aparte tendríamos algunas recompensas entre medias por gasto de diamantes. Sinceramente, mucha gente coincide en que no merece la pena, pero bueno, cada uno que llegue a sus propias conclusiones. Tendréis el HT del personaje y además habréis visto mi opinión en el vídeo del análisis del propio banner. Luego, por otro lado, ¿qué tendríamos? Actualización de la Coinshop. Una actualización que personalmente me vino bastante bien porque voy a hacer insta esto. Pepe, pero ¿qué hace? Ese personaje es una mierda. Me da igual, me gusta bastante y aparte lo necesito para alguna que otra skin. Así que en cuanto termine este vídeo compraré este personaje porque es el único SSR normal que me falta. Aparte de, obviamente, el Rimuru de la colaboración. Y la Lilia, que como habéis visto en el vídeo anterior, no me ha salido. Pero bueno, aparte, rebaja del Ban Verde. Obviamente, ahora es cuando hay que comprarlo. Ban Verde es una de esas cartas que realmente no creo que merezca muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena invertir tus monedas de platino. Pero tener una copia de él, es decir, tenerlo si no lo tenéis, hacedlo. Subirle la ulti yo creo que no merece para nada la pena, con lo cual no gastéis vuestras monedas de platino en esto. Pero al mismo tiempo es una carta bastante decente para farmear y es una carta muy, pero que muy sólida. Así que ahora que está por 5 monedas de platino, aprovechadlo. Yo ya lo tengo, con lo cual no lo voy a hacer, pero sí me compraré al Gouze. Y ahora sí que sí, creo que no hay mucho más de lo que hablar, porque esta semana de momento no hay gran cosa más allá del nuevo bundle que han metido. Insisto, este vídeo va a ser muy, muy, muy cortito. Han metido un nuevo bundle en el cual podemos comprar, obviamente, tal y como estamos acostumbrados ya del resto de personajes, podemos comprar las skins de Lilia, que sinceramente no sé dónde la habrán metido, imagino que aquí la tenemos, que la verdad está bastante chula. Sí que es cierto que el personaje como tal de por sí no viene con una skin muy chula y esto la verdad es que ayuda bastante. No sé el lore de este personaje, sinceramente investigaré un poco porque me llama la atención. Lo que sí me ha llamado la atención también es que el pack es más barato, 27 euros por las 3 skins, cuando normalmente suele valer 44, 43 o 44 euros. Entonces, bueno, en el caso de que os salga, pues quizá merezca la pena. Recordad que estas skins acaban saliendo por gemas. Lo que no sé es si valdrán también 30 diamantes cada una, dado que, bueno, como veis esto está rebajado. Entonces no sé si los diamantes serán... Se podrán... O sea, si comprarlo por diamantes tendrá el mismo coste que normalmente las skins UR. Entiendo que sí, pero bueno. Sin más, no tengo mucho más que mencionar. Investigaré un poco sobre el lore de esta señora porque me interesa. Al ver esos orbes rotando por ahí, lo primero que se me ocurre es que es un aprendiz de Merlin. Pero no tengo ni puñetera idea. El hecho de que sea hechicera, pues bueno, da a entender a ello. Pero bueno, no vamos a hablar mucho más sobre esto. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Un vídeo muy, muy, muy cortito. Espero que le deis caña a esta actualización. Recordad que hay rebajas de estamina ahora mismo de los enfrentamientos de jefe y que estas rebajas irán cambiando diariamente durante esta semana a priori. Así que
Nada más, gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ya sabéis que podéis apoyarlo con un like y suscribiéndoos al canal. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.